el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, puso en marcha el operativo de proximidad en centros escolares, con el objetivo de reforzar la seguridad en planteles educativos ante el clima de inseguridad en la región. Este operativo abarcará los municipios de Culiacán, Elota, Cozalá y San Ignacio, y contará con la participación de 370 elementos de seguridad y 125 vehículos, entre automóviles y motocicletas. Durante el arranque, Rocha Moya destacó la importancia de la colaboración ciudadana para recuperar la tranquilidad en las calles y escuelas, subrayando que la seguridad de estudiantes, maestros y personal administrativo es prioritaria. En el operativo participarán policías estatales, municipales, la Guardia Nacional y fuerzas militares. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gerardo Mérida Sánchez, detalló que los recorridos de vigilancia iniciarán a las 5 de la mañana en aproximadamente 1.300 planteles, cubriendo tanto zonas urbanas como rurales. Además, se anunció la posibilidad de incorporar nuevos elementos policiales si es necesario para fortalecer la estrategia de seguridad.